Hola, muy buenas a todos, soy Ragnos, esto es Felonier 44 y estamos en un nuevo episodio de X-Plane Adventures. Y bueno, como habéis podido observar por el título del vídeo, es bastante evidente lo que quiero hacer. El caso es que mi anterior aventura en Islandia fue muy bien, demasiado bien diría yo. Así que mi socio, que tenía el 70% del negocio, me mandó un poquito a tomar por el culo y se quedó con todo el volumen de negocio que habíamos conseguido después de las rutas tan fantásticas que hacíamos a los cráteres. De modo que me he aquí tirado en mitad del culo del mundo en Bangladesh. ¿Y qué es lo que cojones hago aquí en Bangladesh? Pues bueno, he cogido toda la pasta que tenía y me he creado mi propio negocio. Un negocio que de momento no es muy boyante, de hecho estoy en la puta ruina, pero es lo que hay. Así que he cogido todo lo poco que tenía, me he comprado una vieja Piper V3, la he montado con los trozos que he encontrado en la chatarrería y bueno, resulta que no me llega para comprarme el GPS. Pero, ¿qué le vamos a hacer? El avión funciona perfectamente. Y he decidido crear una nueva ruta desde aquí, desde Bangladesh, con la que me pienso forrar. Una ruta turística jamás vista. Voy a ofrecer una ruta directa desde Bangladesh hasta el mismísimo Everest y les dejaré justo al lado del campo 1. Bangladesh es una ciudad que tiene casi 20 millones de habitantes, pero el 3% de ellos son millonarios. Entonces tengo un potencial cliente pijo para llevar allí para ofrecerles una aventura como nunca ellos han visto antes. Y bueno, yo creo que puede funcionar. De hecho, soy el único que lo va a intentar porque no creo que haya pilotos lo suficientemente locos como para hacer una aventura semejante a bordo de esta misma avioneta. Pero es lo que hay. De modo que vamos a montar un tanque de oxígeno para cuando subamos por encima de 15.000 pies no se nos asfixie nadie y vamos a hacer una ruta que tengo preparada. Muy bien, pues para ver básicamente y con nuestros propios ojos qué es lo que vamos a hacer, estamos en el aeropuerto de Dhaka, más concretamente en esta zona de aquí, y si alejamos la vista a nuestro amigo Google Earth, vamos a ver hasta dónde tenemos que ir, concretamente hasta el monte Everest. Al lado de Kathmandú, pero que como todos sabemos ha sufrido un terremoto muy fuerte y no está como para que un imbécil se ponga a montar empresas de vuelos de turistas. Entonces, bueno, entre otras cosas, por eso voy a salir desde Bangladesh. Así que tendremos que recorrer toda esta distancia hasta el monte Everest sin usar el GPS, simplemente con la navegación BOR y con la navegación visual. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, muy sencillo. Vamos a volver a utilizar nuestra maravillosa web Sky Vector, que es lo que nos va a sustituir nuestras cartas de navegación, que bueno, desgraciadamente no tengo, y vamos a utilizar la navegación BOR. De tal manera que vamos a salir desde aquí, desde Dhaka, vamos a sintonizar el BOR de Dhaka, que es el 112.7, y tenemos que seleccionar el radial de 292 grados, entonces vamos a ir buscando el siguiente BOR, que va a ser el de Ras Hasahi, ¿vale? Entonces, hasta a partir de que vayamos a mitad de distancia, ya sintonizaremos el siguiente BOR. Y después del San Hasahi, opa, nos iremos al siguiente BOR en Britnagar. Y desde Britnagar, lo que vamos a hacer, como ya no hay más navegación BOR, saldremos de aquí desde este BOR utilizando el radial FROM, radial 326, hasta más o menos esta distancia, que estaremos en rango de esta Navaid, de esta baliza, radio baliza, que la sintonizaremos con nuestro avión. Entonces, cuando sintonicemos esta radio baliza, tenemos que saber que el valle por donde tenemos que entrar nosotros al Everest, que está aquí, está justo yendo hacia el norte. ¿Por qué? Porque aquí está Lukla. Lukla es un aeropuerto, bueno, el último pueblo, digamos así, la última ciudad grande en la que se puede aterrizar. En este valle, entonces más arriba de Lukla está Sangboche, yo siempre le digo Sangboche porque bueno, pero es Sangboche. Sangboche es probablemente uno de los aeropuertos más difíciles de aterrizar del mundo, así que me voy a intentar resarcir de mi mal aterrizaje del vídeo anterior y voy a intentar aterrizar en una pista de tierra en Sangboche, que está justo encima de Lukla. Bueno, entonces para ello tendremos que llegar hasta la radio baliza, desde la radio baliza ir en rumbo norte hasta que veamos este gran valle. Ir siguiendo el curso del río hasta arriba, dejaremos Lukla a la derecha, dejaremos Sangboche a la izquierda, pero aquí no acaba nuestro viaje. Aquí no acaba nuestro viaje porque yo he ofrecido unas vistas del Everest. Entonces lo que vamos a hacer es seguir subiendo, a partir de aquí ya nos pondremos las máscaras de oxígeno o un poco antes. Hay que coger el río hacia la derecha, seguiremos subiendo, 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 subiendo. Aquí ya veremos el Everest, lo más seguro, está aquí. Nos lo taparán unas montañas que hay aquí delante.
Entonces, yo quiero ver el Everest en su totalidad, porque si no solamente veremos el pico. Así que una vez que lleguemos aquí, giraremos hacia la izquierda, seguiremos subiendo, 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 subiendo. Y cuando lleguemos aquí, aquí justo en esta hendidura de aquí, es donde está el campo base del Everest. Entonces llegaremos hasta aquí y justo cuando veamos el campo base del Everest, luego nosotros lo que haremos será subir por aquí. Sí, es por aquí, exactamente. Nosotros llegaremos por aquí, subiremos por aquí, daremos un vistazo ya de la cara del Everest, que ya veremos el famoso triángulo, la pirámide. Desde aquí ya no nos la tapa nadie. Entonces ya luego nosotros giraremos por aquí, porque si no ya nos iríamos hacia el otro lado. O sea, por aquí nos vamos hacia el Tíbet. Y si nos vamos hacia el Tíbet ya no podemos dar la vuelta porque aquí no hay suficiente espacio como para dar la vuelta. Esto va a ser poco menos que ir por los cañones de la Estrella de la Muerte. Entonces cuando lleguemos aquí, giraremos hacia la izquierda y ya iremos de bajada, haciendo una amplia bajada, 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 bajada. Y ya por aquí bajaremos todo recto otra vez hasta llegar a Singamboche por el otro río por el que no hemos ido. Y aterrizaremos en Singamboche, o Sangamboche, o como coño se llama. Bueno, eso es la teoría. Ahora vamos a ver cómo la ponemos en práctica. Muy bien, pues ya tengo a mis clientes dentro. Me ha costado convencerles para meterse en el interior de esta avioneta que se cae a cachos. Parece el Halcón Milenario. Le he hecho esta skin queriendo así. Aún le tendría que haber puesto más desconchones, pero bueno, si no, no iba a hacer este vídeo nunca. La verdad es que esto de hacer skins es bastante molón. Y bueno, ya los tenemos dentro, así que hemos metido su equipaje y vamos a organizar un par de cositas antes del vuelo. Lo primero de todo es el peso del avión, así que abrimos aircraft y peso y combustible. Vamos a poner a tope de combustible, perfecto. Y vamos a poner así 156 en cada sitio. Y vamos a poner el peso, el payload. El máximo que podemos llevar es esto, pero vamos a llevar menos. Hay que tener en cuenta que son dos clientes y yo, pues por ejemplo, 70, 210 libras, más luego el 220 libras, más luego el equipaje que tengan ellos. Voy a poner 100 libras más, porque tendrán que llevar piolets y demás historias, o 320 libras de peso, teniendo en cuenta todo el material que ellos vayan a usar para el alpinismo y demás. Así que ese es el peso que vamos a llevar. Y he seleccionado también aquí en fallos que el GPS no funcione, para hacerlo más de acuerdo a la misioncilla que estamos haciendo. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar dentro. Ya se han acomodado detrás. No os preocupéis por el olor a tabaco y los asientos ya sé que están un poco rotos. Fijaos, ya el cuero está un poco reventado. Pero bueno, es el estilo que se lleva aquí en Bangladesh. No os preocupéis. Así que ahora vamos a cerrar el portaequipajes. Comprobamos que el Track IR funciona bien. Ahí está, Track IR, muy bien. Cerramos la puerta. Bueno, activar el Track IR solo cuando sea necesario, porque hay veces que es más cómodo el ratón. Bueno, les recomiendo que se abrochen los cinturones, que se pongan los cascos, puesto que este motor es muy ruidoso. Y verán en el centro de los asientos que tienen un tanque con combustible, puesto que a partir de que vayamos a más de 12.000 pies, un tanque con combustible, dicho, es un tanque con oxígeno. Unas mascarillas de oxígeno para que se las pongan cuando vayamos por encima de 12.000 pies, ya que el vuelo será a 10.000 pies, pero cuando lleguemos a la zona del Himalaya tendremos que subir hasta una altura máxima de 19.000 pies. Este avión puede perfectamente con ello, lo he hecho muchas veces, no se preocupen, no hay ningún peligro, pero claro, no está presurizado, así que voy a abrir esta ventanita para no asfixiarnos aquí de momento. No está presurizado, así que tendremos que usar el oxígeno para no tener hipoxia. No se preocupen, está todo controlado. Va a ser un viaje muy tranquilo. Así que lo primero que voy a hacer va a ser encender las baterías. Ya estaban encendidas. Y yo gastando batería, menos mal que no me he quedado sin batería. Enciendo las aviónicas. Ya tengo las radios, pero como ven, el GPS no funciona. Aunque eso nuestros clientes no lo saben. Y voy a encender las luces estroboscópicas y las luces de navegación para que la gente ya esté pendiente de que vamos a mover el avión. Bombas de combustible, luces de aterrizaje, rotación de la radiobaliza y calentador del tubo pitot. Y estoy sintonizando tierra ahora mismo. Sí, así es. 121.80, COM 1, para hablar con tierra. Usaremos Pilot to ATC, que es este fantástico plugin que te permite utilizar el reconocimiento de voz y que mejora todos los APCs de X-Plane. Y nos comunicamos con ellos. Ground, Thelonious 44 Tango Hotel, request engine start.
Polony A4 Tango Hotel Engine Start Approved. 4 Tango Hotel Roger. Nos dan permiso para encender el motor, de modo que ponemos el proper, las revoluciones al máximo, la mezcla de combustible al máximo y como la seda. Nunca dudé que funcionaría. Perfecto. Muy bien, vamos a abrir nuestras cartas de navegación y comprobar nuestros datos. Tenemos que empezar sintonizando el borde DACA en 112.7. Ya lo tenemos seleccionado aquí y ya lo tenemos aquí marcándonos que lo tenemos a una milla náutica y tenemos que ponerlo en... Vamos a ver... Sí, con estos 27, 28, 29... Ahí lo tenemos seleccionado exactamente en posición. Muy bien, así que ya podemos, en principio, salir. Vamos a pedir permiso, apróchense los cinturones, como digo, que ha sido un vuelo muy tranquilo. Ground, Felony Air 44 Tango Hotel, ready to taxi to runway 14. Felony A44 Tango Hotel, standby. Felony A4 Tango Hotel, taxi to runway 14 via taxiways Foxtrot, November. Hold short runway 14. 4 Tango Hotel Wilco. Bueno, es muy fácil el tráfico en este aeropuerto, así que no creo que tengamos ningún problema. Soltamos el freno de estacionamiento y damos gas. Temperatura exterior 27 grados. Estamos en pleno verano. Va a ser tan temprano. Tener cuidado de que no venga nadie. La pista la tenemos aquí cerca, de hecho solamente es una pista, y salimos desde este pequeño hangarcito donde me dejan guardar el avión por un módico precio. Las ventajas de vivir en Bangladesh. Tiene cosas buenas y cosas malas Bangladesh. 20 millones de habitantes, pero 3% de ellos son millonarios, con lo cual hay mucho millonario. Clientes no me tienen que faltar aquí. Muy bien. Llegando a cabecera de pista, vamos a despegar sin flaps. Cerraremos la ventanita. Y cuando salgamos tendremos que girar hacia la derecha. No realmente interceptar el radial. Sí, yo creo que giraremos hacia la derecha. Ahora veremos. Esto es un vuelo VFR hasta salir del espacio del aeropuerto, de modo que, bueno, si me da algunos vectores para de salida, los tendré que cumplir y luego ya iré a mi bola. Tango Hotel Contact Tower on 118.3. 4 Tango Hotel 118.3. Tower Felonier 44 Tango Hotel request takeoff runway 14. Felonier 4 Tango Hotel Windsor 180 at 10 knots cleared for takeoff. Runway 14 squawk 1200. Felonier 44 Tango Hotel squawk 1200. Me dan el código 1200 que ya lo tengo diseccionado, que es un código estándar para las avionetas no tripuladas. Ya estoy transmitiendo aquí 1200 y me han dado permiso para despegar. Así que vamos a cerrar la ventana lo primero. Ni un vuelo. Hay bastante contaminación en esta ciudad, con lo cual la visibilidad es mala, pero una vez salimos de ella, estoy seguro que la visibilidad va a mejorar muchísimo. Estamos al límite de VFR en la visibilidad, pero eso es por la contaminación que hay. Muy bien, últimas comprobaciones pre-despegue.
bien. ¿Preparados? De acuerdo. Se han abrochado los cinturones. ¿Está todo bien? Pues damos gas. Y salimos. Soltamos freno. Creo que hay un tráfico alrededor del aeropuerto girando a izquierdas. Para luego, una vez que lo pase, interceptar el radial, que tengo que girar hacia la izquierda. Hay bastante viento cruzado. Ahora hacia arriba. Tren dentro. Bajo un poco el manifold. Hay que intentar seguir el rumbo de la pista. Voy a bajar un poco las RPMs. Hasta que vayas a 1000 pies hay que seguir la dirección de la pista. Si todavía no hemos salido delante del aeropuerto ni de la pista, hay que mantenerse haciendo una especie de vuelo semi-rasante. Así que vamos a mantenernos así. Vamos a bajar un pelín las RPM. Ahí está. La mezcla la voy a poner al 50% más o menos. Ahí está. Vamos a subir un poquito ahora hasta llegar a 1000 pies y giraremos hacia la izquierda. Tengo que ir casi justo hacia ahí, pero ahora no puedo atravesar el aeropuerto por la mitad, así que voy cogiendo altura en el tráfico. De paso dejaremos las nubes debajo, porque estas nubes parece que están bastante pegadas a la ciudad, al suelo, quiero decir. Y si ya nos evitamos las nubes, mejor. Bien, ya estoy a punto de interceptarlo. Como veis, estoy un poco más hacia la izquierda para coger la línea, y aquí me dice el rumbo que tengo que llevar para ir exactamente hacia el borde. Four Tango Hotel, have a nice flight. Vale, ya frequency change approved. Ya me libera. Me permite cambiar de frecuencia, ya he salido del espacio del aeropuerto. Bueno, lo que decía es que ahora, cuando ya esté justo aquí, tendré que girar hacia 290 para terminar de ir recto. Vale, ya estoy en el centro y ahora ya giro a la izquierda rumbo 293 en este caso. Aquí, quieto. Bien, ya estoy sobrepasando de sobras la altitud de 10.000 pies. Aquí está más o menos bien. Así que voy a estabilizar el avión. Y voy a iniciar el piloto automático, el básico piloto automático que tiene este avión. Que es así y así. Así. Y con este selecciono el rumbo, y si le doy aquí ya me estabiliza altura y rumbo. Vamos a ver. Bien, perfecto. Entonces voy a desactivar el track R, que ahora no hace falta. Entonces, si no me equivoco, tengo que ir rumbo 293. Estoy centrado en el BOR, 18 millas desde el BOR de Dhaka, 19 ahora. Entonces aquí 293, bien, más o menos por aquí. Un poquito más, igual, quizás. No, por aquí. Perfecto, estoy centrado perfectamente. Y manteniendo la altitud. Muy bien, pues nada. Ahora ya bajo un poquito la presión del manifold. Lo mantengo más o menos ahí. Las revoluciones están bien ahí, en el centro. Y la mezcla a mitad. Así que bueno, pues ya está. Ahora ya vamos a entrar en una ruta de crucero, y en principio ustedes, pasajeros, se pueden relajar, leer una revista, y ya les avisaré de alguna cosa interesante cuando salgamos de esta capa de nubes. Thank you.
bien, nos hemos alejado ya bastante de este bor y aquí, como veis, nos indica que el que está más cercano lo tenemos desviado, y aquí nos lo indica bien. ¿Por qué? Porque ya nos indica con menos exactitud al estar tan lejos. Así que vamos a cambiar. Y aquí veis, ya nos indica lo que yo pensaba, que estábamos dejando la radial bastante a la izquierda. Entonces vamos a interceptarla, porque ya estamos a pocas millas náuticas. Vamos a hacer un giro hacia la izquierda, hacia el oeste. Interceptaremos la radial y ya iremos perfectamente alineados a Ras Sahani. Y una vez que ya estemos allí, pues giraremos un poquito hacia la derecha, siguiendo el borde BRT, pero no lo sintonizaremos hasta que no vayamos hasta mitad de camino. Entonces sabemos que tenemos que girar a 329 grados. Bien, como habéis visto, esto se está volviendo cada vez más loco, pero porque es cada vez más sensible, y la pista la tenemos justo debajo. Entonces ahora ya prácticamente enseguida pasaremos por encima y esto nos va a marcar a tú, o sea, a from. Muy bien, ya está, acaba de cambiar. Llamando rumbo 33. Y aquí ya lo ponemos también, esto lo ponemos en posición from. Bien, debemos estar aproximadamente a mitad de camino, así a ojo de buen cubero, así que voy a cambiar al siguiente bor, que es el bor de Biratnagar, en 114.10. Ahí lo tenemos y nos lo coge. Nos dice que estamos a 83 millas náuticas, así que vamos a dejarlo aquí, vamos a dejar esto en posición tú, 328, es más o menos el rumbo que llevamos, y con esto ya tenemos mucha más precisión para saber el tiempo que nos queda. Después ya sabemos que a raíz de ahí tendremos que ir siguiendo en esta misma dirección, rumbo 33, una vez que lo hayamos pasado, hasta que localicemos el Navaid de la mirada, es LBA, que lo tenemos ya aquí sintonizado. De acuerdo, estamos a 3.2 millas náuticas ya de BRD, o sea, estamos prácticamente al lado. Ya enseguida, bueno, hay unas pocas nubes aquí, pero no es muy preocupante, ya que son nubes sueltas. Y que probablemente se van a quedar enganchadas cuando lleguemos al pre-Himalaya, los montes que están antes de las grandes montañas. Entonces no me preocupa. Ahora vamos rumbo 33 y cuando lleguemos aquí tendremos que girar rumbo 326. Es prácticamente el mismo rumbo que estamos llevando ahora, hasta que nos detecte aquí el Navaid de la mirada. Entonces, pues, 2 millas náuticas, prácticamente estamos encima. Muy bien, sobrevolándolo. De acuerdo, cambiamos a from y ponemos 326. Y aquí en el sector 126. Bien, ya tengo señal en el Navaid, con lo cual ya me indica exactamente la posición. Tengo que ir un poquito a la derecha. Ahora ya, simplemente lo que tengo que hacer, activo el track IR, se vuelve loco, es olvidarme ya de todos los BOR y de absolutamente todo, y
Ahora ya lo único que tengo que hacer es girar el selector hasta que esta aguja esté exactamente centrada en el norte. Así que vamos a girar un poco hacia la derecha. Es muy sensible este piloto automático, pero da algunos bandazos. También depende del aire que haga, pero bueno, ahí está. Perfectamente centrado. Y ya simplemente tenemos que, bueno, volar en esta dirección hasta que seamos capaces de localizar el valle. Todavía está lejos de narices. Bueno, realmente no es así. Lo único que tengo que hacer es volar en esta dirección hasta que la aguja cambie de dirección. Eso quiere decir que justo habremos pasado por encima del Navaid y tendremos que girar a la derecha más o menos 90 grados. Pero bueno, desde ese punto podremos ver visualmente la entrada del valle. Es lo único que necesitamos. Ya está la aguja cada vez más sensible, eso quiere decir que tenemos que estar ya a punto de llegar. Mira, ya está girando hacia la izquierda. No voy a girar más para interceptarla porque eso quiere decir que la estamos pasando muy cerca. Y si yo miro a la derecha, veo esta depresión de montañosa que es precisamente hacia donde nos tenemos que dirigir. Y bueno, me voy a asegurar. Sí, además ya empiezo a ver aquí montañas altas que se empiezan a dibujar. Muy bien, está girando. La estamos sobrepasando. Así que yo voy a girar rumbo norte, un poquito más de norte. Es el rumbo que tengo que coger para ir hacia el valle desde aquí, sin ningún tipo de pérdida. ¿Ves? Ya justo la tengo detrás. Y esto nos dirige exactamente hacia la depresión montañosa que yo pensaba, que es esta de aquí. Bueno, de momento, señores, todo correcto. Despierten ya, guarden sus revistas, porque voy a activar el track IR. A ver, ahí está. Arriba, están pagando ustedes por algo. Muy bien, quítense la caraja y preparen el equipo de respiración, porque en breve vamos a tener que empezar a subir. Estamos al flight level 1. A 10.210 más o menos. Vamos a subir a 19.000. Pero bueno, vamos a ir subiendo poco a poco y tendré que ir siguiendo el valle para no perder ninguna referencia. De modo que no puedo empezar a subir ya. Muy bien, ahora enseguida veremos a nuestra derecha el famoso pueblo de Lukla, la última morada, una de las pistas más difíciles de aterrizar del mundo, junto con la que vamos a aterrizar hoy. Aunque esta es de asfalto y es la última morada lujosa de los alpinistas para aclimatarse antes de seguir subiendo hacia el Everest, que ya empezamos a verlo ahí lejos, porque no sé si será ese. Como veis, mira, ahí lo podemos ver. Ese es el pueblo de Lukla. Es un pueblo budista, tiene también hoteles, tienes cafeterías, restaurantes, tienes un templo, balneario. Es una zona turística muy, muy famosa, de muy difícil acceso. Y hay un servicio de avioneta desde Lukla hasta Singamboche, que es donde vamos a aterrizar ahora, que es sin duda también otra de las pistas más difíciles de aterrizar. Pero no tengan ningún miedo, que lo he hecho muchas veces. Bueno, aquí hay que volar totalmente en manual y con mucho cuidado. No voy a ir subiendo porque es que no quiero perder la referencia del valle. Pero tengo que ir subiendo poco a poco. Así que voy a ir subiendo suavemente. Vamos a dejar Lukla a nuestra derecha. Como ven ahí, algunas tiendas de campaña de gente que no, bueno, quizás no tiene pasta para pagarse lo que cuesta ahí uno de los hoteles. Y bueno, se aclimatan a su manera.
aunque les voy a dejar a ustedes más arriba. El campo de Singamboche está prácticamente a 10.000 pies, así que bueno, les va a costar adaptarse. De momento vayan respirando con el oxígeno que tiene el avión, y si lo pasan mal, pues ya les vendré a buscar por un módico precio. Nosotros seguimos subiendo. Hay que intentar conservar la velocidad. Voy a aumentar la mezcla por la altitud. Y seguimos por aquí. Muy bien, ahora se va a ir estrechando esto, pero no se preocupen. Tiene unas maravillosas vistas. Y cuando giremos a la derecha en esta zona del valle, podremos ver enseguida Singamboche, que lo dejaremos a nuestra izquierda, y entonces ya sea cuando empecemos a ir subiendo hacia la zona de los glaciares. Ahora ya sí que voy a ir subiendo. Aunque hay ciertas zonas que tengo localizadas en las que, si no hemos cogido suficiente altura, podré ir haciendo círculos hasta cogerla con el suficiente espacio entre las montañas. Miren, admiren el paisaje. ¿Les parecen altas estas montañas? Pues no es nada. Ahí se empieza a ver algo. Hay que intentar ir subiendo paulatinamente. 11.000 pies es muy poco. Sin perder la velocidad. Aquí se estrecha el valle y allí tenemos Singamboche. Ahí la ven, ¿la ven? Pues se ven todas las tiendas de campaña y esa zona es la pista. Sí, se ve. Tranquilo, que a la vuelta la veremos perfectamente. Entonces nosotros vamos a ir subiendo y tenemos que coger la derecha de Singamboche para seguir ascendiendo hacia el Everest. Ahí se puede ir viendo un poquito mejor, es una pista de tierra, pero está ligeramente inclinada hacia arriba, lo cual nos ayudará para frenarnos, y el día que hemos elegido ha sido perfecto. Hay algunas casitas construidas, aunque la mayoría de la gente viene aquí con tienda de campaña, y hay un pueblo un poquito más abajo, no tan lujoso como Lukla, pero no está mal. Bueno, y ahora giramos a la derecha y empezamos a entrar a la zona de una de las zonas más famosas del mundo. Ahí lo vemos. Eso que vemos al fondo es el Monte Everest, señores, pero atención, porque esto es la punta del Everest, es esta punta de aquí. Esto que tenemos aquí delante son unos montes, tres picos que los tenemos justo delante, y este por perspectiva parece que sea más alto, pero este es el Everest y pronto lo veremos. Desde luego es más distintivo por la cara norte que por la cara por la que nos vamos a acercar, y ahí tenemos otro pico famosísimo. Vamos a pasar muy cerca de él. Iremos subiendo por este valle hasta la zona del glaciar. Bien, 13.000 pies es muy poco. La zona segura para cuando lleguemos al valle será de 19.000, pero tenemos tiempo de sobra para poder llegar a esa altura. Admiren el paisaje. Pensaban que no íbamos a poder ser capaces de llegar hasta aquí con la Piper. Bueno, todavía no hemos aterrizado, pero esta pequeña puede estar vieja, pero todavía tiene algunos trucos en sus bolsillos. Muy bien, ahora tengo que estar atento
porque no tengo que ir directo hacia el Everest. Aquí tengo que, en esta zona del valle que sube, tengo que girar hacia la izquierda y rodearlo, tal y como hemos estudiado antes las cartas de navegación, o me quedaría en una zona sin salida y no tendría tiempo para subir lo suficiente. Tengo que darme vida para subir porque solamente voy a 14.000 pies. Voy a subir el prop a tope, las RPM. Disfrutando de las vistas, muy bien, ahora hay que tener cuidado porque hay que meternos por la izquierda justo por esta zona. Así que voy a ir girando, 15.500 pies, muy bien, nosotros giramos por este pequeño valle que tiene una cuesta un poquito menos pronunciada que si siguiéramos por aquí. De hecho, si siguiéramos por aquí no creo que pudiéramos subir a tiempo, pero bueno, no se preocupen que yo sé lo que me hago. Por algo me pagan. Muy bien, seguimos por aquí. Ven cómo la subida es un poquito menos pronunciada y llegaremos a la zona del glaciar de una manera mucho más paulatina que si siguiéramos por aquí. Ahí ya se puede ver la zona de glaciares. Llegará un momento en el que, cuando giremos hacia la cara norte, podrán ver la zona donde está el campo 1, aunque brevemente, ya que la zona del campo 1 es una especie de oquedad que hay dentro del Everest, justo en las faldas del Everest, pero ahí no puedo ir con el avión porque no tengo espacio suficiente para dar la vuelta. Ahora nosotros lo que vamos a hacer va a ser rodearlo para ir a la cara norte y evitar estas montañas que tenemos delante y poder ver el Everest en todo su esplendor. A ver cómo va el combustible. Uy, tengo que cambiar de tanque. Vamos a cambiar de tanque para no tener los pesos tan raros. Bueno, aquí tenemos este Ibón. No sé si sería lo correcto llamarlo Ibón. Tiene un nombre porque sale en todos los mapas, aunque ahora mismo no sé cuál es. Y ahora vamos a seguir girando hacia la derecha y ya vamos a entrar en la lengua del glaciar. Pequeño círculo para tener más espacio. Bien, este es el tema. Tenemos que pasar por esta barrera, no hay más cojones. Y esta barrera tiene 19.000 pies. Entonces, hasta que no pasemos por aquí, vamos a permanecer en este valle mientras vamos cogiendo altura. Qué valle tan bonito. Estamos a 18.000, no es suficiente. Así que lo que voy a hacer va a ser ir haciendo círculos mientras voy cogiendo altura. Aquí no tengo espacio para girar, así que voy a apurar lo máximo posible esa pared de roca y girar haciendo círculos justo en esta oquedad que hay aquí, mientras voy ascendiendo como si cogiera una térmica, como si fuera un pájaro. Aquí podemos ver un primer plano de esta pared y justo detrás tenemos al auténtico Everest. Tengo que tener cuidado de no subir mucho el morro para no entrar en pérdida. No, vamos muy bien, quizás esta no tenga que dar. Bueno, voy a dar la vuelta para ir más tranquilo, pero fijaos que ya voy a 18.300 pies y la velocidad es muy buena, no baja de 80. De todas formas, no me la voy a jugar. Y voy a girar, que sé que aquí tengo espacio, y así estoy completamente seguro de que llegaré a 19.000 o 19.500 pies y pasaré ese escollo. Aquí hay que tener mucho cuidado de no meterse porque no hay salida.
ahí está la pared. Perfecto, voy a abrirme a la derecha con mucho cuidado y luego volveré a girar 180 grados mientras continúo subiendo. Aquí tengo espacio para hacer el giro. El haber jugado tanto a DCS viene muy bien para poder hacer estas cosas sin perder los nervios. Esos vuelos con el Mustang. Pero bueno, supongo que eso será en una dimensión paralela. Ahora mismo estoy aquí atendiendo a mis clientes y dándoles una vuelta panorámica. Vamos a girar un poquito más, está bien, lo aguanta. Agárrense un poquito, no tengan miedo. No son ustedes turistas que buscan emociones fuertes. Pues que hay más fuerte que esto. Y ya estamos enfilados hacia el gran muro. Una vez que pasemos el gran muro, podremos dar un rápido vistazo hacia la derecha para ver al Everest, pero nosotros tendremos que girar hacia la izquierda para poder dar la vuelta. Si no, nos quedaremos atrapados aquí. Yo lo que quiero es que vean la cara más famosa del Everest, que está justo detrás de estas montañas. Estamos a punto de llegar a 200... A 200 no, a 20.000 pies. Llegando a 20.000 pies, perfecto. No es bueno forzar mucho más de esto porque es el límite que tiene esta avioneta. No podríamos volar mucho tiempo en este flight level, pero no queda más remedio. Ya hemos cogido la altura suficiente para pasar por esa zona. Disfruten de las vistas. Y ahora a la derecha vamos a ver el campo base del Everest. Ahí está. Justo en esa zona. Esto lo tengo que poner en pausa, aunque eso sea por las vistas. Ahí está el campo base 1 del Everest. Ahí está. Lo que pasa es que no puedo meterme ahí porque no se puede dar la vuelta. Pero bueno, señores clientes, ahí tendrán que ir ustedes cuando se hayan aclimatado. Ahora nosotros vamos a pasar nuestra barrera. Nada más que la pasemos, giraremos a la izquierda por aquí. Y si miran justo detrás de ustedes, 180 grados, justo por esa abertura que hay aquí, se verá la cara más famosa del Everest. Su forma más reconocible. Me voy a concentrar en pilotar ahora. Tengo que girar hacia la izquierda y girar por aquí. Muy bien, señores, como pueden ver, justo a las 6 en punto, ahí tienen la cara más famosa del Everest, el techo del mundo. Ahora nosotros vamos a bajar. Por aquí no quedan más cojones. Y ahora cuando pueda tengo que volver a girar hacia la izquierda. Por aquí, lo más seguro. Sí, por aquí. Para volver por donde hemos venido, aunque por otra zona. Como ya tenemos la altura, la bajada nos va a resultar mucho más fácil. Bien, la bajada va a ser mucho más suave, tenemos combustible de sobra. Vamos a mantener nuestra altura por si pasa cualquier cosa. Y vamos a dar un gran rodeo para llegar hasta Singamboche por otro lado. Entonces vamos a seguir por aquí. Podríamos ir por aquí. Por aquí es más recto y creo que tenemos altura. Sí, vamos a ir por aquí. Bueno, no me arriesgo, porque tengo que pasar por esta pared y desde aquí puedo engañarme en la altura a la que estoy. Entonces voy a ir por aquí, que es lo mismo, pero dando la vuelta.
Bien, pues ya estamos en la lengua del glaciar, este hielo ya más sucio, y simplemente tenemos que seguirla hasta Singamborche. A la vez que vamos bajando, porque todavía me queda un poco alto y no es bueno, así que voy a ir bajando. 19.000 pies. Voy a poner las revoluciones al máximo, pero el manifold al mínimo. Y así haremos frontwash para frenarnos. Bueno, ya está llegando a su fin nuestra aventura. No me contestan mis clientes, me parece que se han cagado de miedo o están acojonados. Según la hoja de cálculo que me han pasado, no iba a aterrizar nadie en Singamborche. Pero nos iba a dar igual porque con estas montañas desde luego no tenemos cobertura de radio para llamarles. Así que más vale que despejen la zona cuando me vean. Voy a, no me recuerda que debería de poner otra vez todas las luces. Aterrizaje y anticolisión de nuevo. De acuerdo. Para que me vean. Estamos ya a punto de llegar. Si no me equivoco, vamos a llegar. Y está doblando ese valle a la derecha, habrá que estar atento para verlo. En la zona donde está Singamborche también es una zona que se abre bastante el valle, con lo cual me permite hacer un giro de 360 grados para poder alinearme con la pista y para aterrizar. Es un aterrizaje jodido, para que no nos vamos a engañar. Voy a bajar un poco el manifold. Es difícil porque, bueno, por motivos evidentes. Poco espacio, la pista es muy corta, es una pista de tierra, en fin, tienes todos los factores para que te puedas abrir la cabeza, pero bueno, hay que aterrizar con mucho cuidado, intentar apurar la pista lo máximo posible, flaps a tope y ya veremos qué pasa. Ajá, sí, ya la he visto, está justo a mis 6. Me ha pasado de largo y no la he visto. Bueno, pues vamos a dar la vuelta aquí en esta zona. Es que claro, hemos vuelto por otro camino, no hemos vuelto por el mismo camino. Pero bueno, aquí en esta zona del valle que se abre, vamos a aprovechar para dar la vuelta. Entonces, vamos a ver que estamos rumbo 21, tenemos que ir rumbo 6, rumbo 60. Así que hacemos un giro amplio, damos gas, por si tenemos que subir. Espero que tengan todas las cosas bien sujetas, señores. No quiero escoñar con nada. Está la cosa jodida, ¿eh? Vamos a lavear un poquito más. Esto parece un simulador de combate. Bajamos el morro. Compensamos con el ala. Cortamos gas. Y hemos hecho un giro de 180 grados. Muy bien, un poco arriesgado, pero bueno, que no lo es en este vuelo. Bueno, y ahora ya sí que me oriento. Ahí está. Ahí está, ahí vemos las tiendas de campaña. Vale, perfecto. Perfecto, vamos a sacar el tren de aterrizaje. Tren fuera. Vamos a coger un poco más de altura. Quedamos a 11.000 y eso debe estar como a 12.000. La pista, la dirección de la pista, ya la veo. Señores, agárrense. Me alegro que no me hayan vomitado, aunque tenían unas bolsitas allí estupendas para ese menester. Todavía no voy a poner flaps hasta el último momento. Prepárense para el fin de trayecto. No ha estado nada mal, ¿eh? Y aún me ha sobrado gasolina. Ahí está la pista, ahí está la pista. Vamos a adquirir la pista bien. Hay que pegarse en esta pared. Dicen que es una de las pistas más difíciles de aterrizar.
pero no hace aire. Si no hace aire como el otro día en la pista de ceniza. Lo que me pasó en Islandia es que había un huevo de aire cruzado y me confundí al mirar el cono. Pensaba que estaba aterrizando justo con el aire enfrente, pero estaba con un viento cruzado del copón. Bueno, sacando flaps. Dos flaps full, motor a tope. Pongo el motor a tope y los flaps a tope porque así me sirve para poderme frenar. Controlas mejor la velocidad del avión. Vale. Al ralentí, esto ya es una cuestión de tacto. De horas que he hecho en el DCS con el Mustang. Bien, velocidad de aproximación más o menos correcta. Hay una pequeña montañita ahí que me va a tocar los cojones justo delante de la pista. Uy, uy, que bajo un poquito. Estoy bajando demasiado. Subir el morro, ahí está. Nos estamos manteniendo más o menos a nivel, un poquito más arriba. Aproximación un poco difícil. Pensamos, no hablo porque estoy pensando, y cuando pienso no sé hacer dos cosas a la vez. Vamos un poquito el morro. Subimos un poquito el morro. Y perfecto. Bueno, 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 me he resarcido. Ha sobrado pista, no he tenido ni que frenar. Muy bien, señores. Esta pista, como veis, está un poco puesta arriba, lo cual es ideal para frenar. Pero ahora cuesta un poco. Aquí el cono es engañoso. Dice que hay aire cruzado, pero realmente no hay prácticamente nada de aire. Vamos a dejarlo por aquí. Hay unas poquitas casas construidas, pero poco, porque cualquiera sube las piedras hasta aquí. Voy a dejar el avión en un lateral. Y con cuidado, veis, como veis, ahí tenéis el campamento base, que es donde vais a dormir vosotros. Para aclimataros, frena, frena. Joder, como se nota la cuesta abajo. Ahí, ahí, echa el freno de mano. Ahí está el freno de mano, perfecto. Vamos a abrir la puertecita. Vamos a apagar el motor y ya podemos ponerle. Y voilà, bueno, pues estamos aquí en un sitio privilegiado. Hemos llegado a Singamboche, nuestros clientes están felices, aparte de que están un poco blandos por la cojone que han pasado. Pero hemos hecho un vuelo acojonante desde Dhaka hasta Singamboche con una avioneta que se cae a pedazos, nos ha sobrado gasolina, nos hemos metido por unos valles del copón, hemos superado los límites estructurales de la máquina, hemos llegado al Monte Everest, hemos vuelto y hemos aterrizado en una de las pistas más difíciles del mundo. Yo creo que no se puede pedir más, ¿no? Os reto o os convido a que realicéis este vuelo, es muy divertido, no es un reto más que nada, es súper divertido volar VFR por estos valles. Que os bajéis las texturas del Himalaya de altpilotx.net, que son las que estoy usando yo, que son la puta hostia y son gratis. O sea que ya os las estáis bajando si tenéis Explain, porque son gratis y mirad lo que son. Y disfrutar de vuelos VFR por el Tíbet, por las zonas cercas de... Que he preferido salir desde Dhaka y no desde Katmandú, porque bueno, Katmandú ya sabemos que últimamente están teniendo mala suerte esta gente con los terremotos y no me parecía correcto salir desde allí. Pero bueno, hay un montón de aeropuertos chulos que podemos utilizar y la verdad es que los vuelos VFR en la zona del Himalaya son una puta pasada. Espero que os haya gustado el vídeo y seguiré haciendo más idas de olla de estas seguramente, porque me lo paso muy bien y creo que son bastante chulas y diferentes. Así que nos vemos en el siguiente. Hasta luego.